sindicatos, tanto UGT como comisiones obreras, que se supone que su fin primigenio es la defensa de los derechos del trabajador. Y resulta que con ese dinero reconocen que en muchos casos se la han gastado en prostíbulos, en cocaína y en vete a saber qué y de qué manera. Bueno, pues esto es lo más lamentable. Y todo eso amparado por un partido que se define Partido Socialista, Obrero y Español. No creo que cumpla prácticamente ninguna de las siglas de su nombre, exceptuando la de partido, quizás, pero el resto ninguna, actualmente. y esto es lo más lamentable. creo que también es una de las fórmulas que tenemos que analizar de lo que ha ocurrido.